Boa noite, clausuramos hoxe a 39ª Semana Galega de Filosofía coa presenza de Santiago Serón. Eh, o primeiro quero agradecerle a Santiago, en nome de toda a aula castelao, que aceptase o noso convite. Fai un anaco, comentaba a Santiago que, que lembro que hai tempo, refirome aproximadamente dez anos, cando os membros da Aula Castelao comentamos por primeira vez que algún día eh, adicaríamos a Semana Arte, pois a daquela eh, tivemos claro que a persoa que nos gustaría que clausurase esa semana fose Santiago, non? Por iso, de alguna maneira, eh, nos os asistimos finalmente a materialización desa idea inicial, non? Para non ser un, un día moi importante nese sentido. Santiago Serón ven falarnos esta noite da relación entre a música e a orixe da filosofía. Eh, vai no facer partindo da súa tese de doutoramento na cal desenvolve a tarefa pendente de lle dar a música o papel esencial que lle corresponde no nacemento da filosofía. Papel que se mella ter caído no esquecemento e no silencio por parte da tradición filosófica ortodoxa. Este tema tan interesante e innovador en materia de traballo do noso convidado desde hai décadas, pois dedicou unha parte considerable da súa vida a aprofundar no ámbito do pensamento, no da música e na relación entre ambos. Isto é posible porque Santiago Serón é compositor, cantante, investigador musical e filósofo, ainda que ele adoita a dicir que é estudiante de filosofía, non? Como supoño que xa sabedes, nos anos 80 formou parte de Radio Futura, grupo de rock moi relevante tanto deste lado do Atlántico como en Latinoamérica, e como tamén supoño que xa coñecedes, a partir de 1993 emprendeu un novo proxecto musical co nome artístico de Juan Perro. Por outro lado, Santiago estudou filosofía na Universidade Complutense de Madrid e na Universidade de París 8, baixo a dirección de Gilles Deleuze e foi nomeado doutor en filosofía no ano 2015 pola Facultade de Filosofía da Universidade Complutense de Madrid defendendo a súa tese Música en los fundamentos de Logos. A súa actividade artística e intelectual foi e continua a ser intensa e constantemente recoñecida. Ten un número incontable de premios colleitados ao longo de todo o mundo. O último deles, por citar algún, recibiu no pasado decembro sendo galardonado coa medalla de ouro ao mérito nas velas artes que outorga o Ministerio de Cultura. Dicía Cotsi, cito literalmente, o clásico é aquelo que sobrevive a peor barbarie, aquilo que sobrevive porque hai seracios de persoas que non se poden permitir ignoralo e, portanto, Agarranse a iso a calquera prezo. Eu creo que xa podemos dicir que Santiago Serón é un clásico no sentido que cosí atribúa a palabra. Por iso, queremos que esta noite sexa unha amenaxe a toda a súa trasectoria e queremos tamén que sinta unha afectuosa acollida tanto por parte da organización deste Congreso como por parte de todo o público asistente. Moitísimas grazas, Santiago, por estar con nós, por a túa xenerosidade. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Para mí es un privilegio eh, tener esta ocasión de participar en la Semana Galega de Filosofía, que tiene una amplia y profunda tradición. Eh, por aquí han pasado los nombres más relevantes del pensamiento español. Y yo vengo en calidad de eh, estudiante marginal. Vengo en calidad de músico vagabundo que en sus ratos libres se agarra a los libros como tabla de salvación en mitad del océano y que necesita la reflexión para tratar de dar sentido a sus prácticas y a la vida cotidiana en general. Entonces mi lazo con el pensamiento clásico, con la filosofía, es una reflexión constante sobre mi propio trabajo en el oficio musical. Desde hace décadas vengo investigando las relaciones entre las prácticas musicales y el origen de la filosofía, fascinado desde mi época de estudiante por el atractivo de los pensadores helenos, sobre todo del periodo presocrático, y también por el paso de aquel pensamiento naturalista de los orígenes del pensamiento occidental. Hacia la configuración de un pensamiento clásico, de una forma de lógica, la evolución del logos, que condiciona todavía nuestra forma de expresarnos y de articular las ideas. Permitidme que, en una mezcla de lectura e improvisación, exponga algunos núcleos de este trabajo de investigación que ya lleva desarrollándose a lo largo de un, más de 25 años. Dejadme hablar entonces de la música en Grecia antigua como o factor formativo de los orígenes de la filosofía. Es una tesis atrevida, no todavía bien formulada y que yo quiero, digamos, eh, lanzar como una provocación en curso para que los futuros investigadores profundicen y discutan hasta qué punto estas propuestas pueden llegar a hacerse consistentes. Primero, fijémonos en el origen sagrado y los primeros rastros de, la, de las artes musicales en Grecia antigua. La tradición más antigua entre los pueblos helenos personificó las diversas artes sonoras en el coro de las nueve musas, que eran las hijas de memoria, Mnem mnemosine, conducidas, según la imagen clásica establecida, por el dios Apolo, portador de la lira el instrumento emblemático de la nobleza griega. Todas esas nueve hermanas hijas de memoria, las musas, guardaban relación con la producción de sonidos, sean verbales o musicales, con la danza, acompañada de sonido instrumental o vocal, y, o con la proporción armoniosa, si pensamos en que una de las nueve, Urania, la representante, digamos, de eh, el, el conocimiento de los acerca de los astros respondía también al interés de la, derivado de la escuela pitagórica por las relaciones entre las proporciones de la octava musical y el movimiento de los planetas. Insisto entonces, el coro originario de las nueve musas, un coro sagrado de las nueve hijas de la memoria, representaba el conjunto coherente de las artes sonoras. Sonido verbal significante, sonido musical no significante, pero condicionado por las leyes de la proporción arm armónica. De las nueve musas, <coughs> perdón, proviene el nombre de musiqué el arte de las musas que inicialmente del, del que deriva una expresión música que está prácticamente en todas las lenguas del planeta o en la mayoría de ellas expresión musique tegne, que inicialmente designaba como si de una sola disciplina se tratase el vínculo originario de la palabra poética con el sonido musical Bien, los pueblos que en época arcaica habitaban en torno al mar Egeo preservaron sus creencias religiosas, las leyendas memorables y el esplendor de los tiempos remotos por medio de la danza coral y de la poesía cantada con acompañamiento instrumental. Ese era su modo de registro. Ese era, esa era su tecnología. De la memoria. Durante el milenio y medio, que va desde la civilización minoica cretense, la dominación y la decadencia micénicas, los llamados siglos oscuros que vinieron después, y el renacimiento cultural de las colonias jonias en época de Homero, donde surgió no solo la épica homérica, sino también surgieron los primeros pensamientos reconocidos como origen de la filosofía hasta llegar al auge de la democracia ateniense en los siglos 5 y 4 antes de nuestra era. Durante todo ese milenio y medio largo, el arte de las musas, musike techne, fue paradigma de la actividad intelectual y modelo educativo de la aristocracia helena. Estos Hechos históricos, que hoy son ya por fortuna ampliamente reconocidos, fueron durante largo tiempo escasamente tenidos en cuenta por los estudiosos de la antigüedad, de una manera bastante incomprensible. Mediado el siglo XX, los helenistas asumieron, en discusión ya con la filología posromántica centroeuropea, que estaba lastrada, por cierto, de prejuicios étnicos, reconocieron, digo, la necesidad de cooperar con la musicología en la tarea de reinterpretar los primeros rastros poéticos de Occidente, no sólo desde el punto de vista de las pervivencias textuales, sino también de la, los documentos que se iban revelando con un, una significación específicamente musical. Desde entonces, mediados del siglo XX, la reflexión interdisciplinar resulta indispensable para hacer posible una síntesis entre datos históricos, filológicos, musicológicos y arqueológicos que permitan describir con nuevos criterios de objetividad precisamente y nada menos que el medio en que nació la filosofía. <coughs> Perdón. Una vez reconocido, muy de pasada, el papel de las artes musicales en la Grecia arcaica, deberemos intentar comprender el modo en que alcanzaron un valor fundacional en el plano de las ideas. Los cantos heroicos más antiguos y las prácticas vocales e instrumentales mantuvieron a lo largo de los siglos el vínculo entre el pasado más remoto y la actividad ciudadana, combinando los episodios bélicos propios de la épica con los motivos eróticos propios de la lírica, tanto popular como culta. De este modo, Epos y Melos abarcan el ámbito completo de lo memorable, de una manera que nos recuerda a la teoría bersoniana de la memoria que en la, según la cual la representación forma circuito con la percepción inmediata de la actualidad a través de los sentidos. Representación del pasado remoto y percepción o incluso actividad performativa, actuación en el medio inmediato en el que vivimos. Ese circuito está representado antes de que la filosofía contemporánea lo formule a la manera de Bergson, como circuito de la memoria, está representado en el origen de nuestra civilización por la relación entre la épica y la mélica de los antiguos griegos. Ambas representan el dominio compartido de la palabra y del sonido musical del cual depende en tiempos de la tradición oral la conciencia de la ciudad y del linaje. Al adueñarse del nombre de las musas y convertirse en depositaria por excelencia de su sagrado poder, ceía dinamis, decía Sócrates en los diálogos de Platón, ceía dinamis, el poder sagrado de las musas. La música se sitúa en el origen del complejo sistema de intercambios simbólicos, traslaciones metafóricas, sustituciones y analogías en que a lo largo de los siglos se expresa lo que podríamos llamar la vocación representacional de los helenos. Esos intercambios simbólicos Aparecen prefigurados de algún modo en algunos textos muy representativos. Desde luego en Homero, a lo largo de sus, de sus, can, de sus poemas, de las, gran, las dos grandes epopeyas, Ilíada y Odisea, aparecen reiteradamente, pero incluso después y de una manera más concreta, se pueden seguir en algunos textos clásicos, como por ejemplo el can, el, el himno, dentro de los himnos llamados homéricos que llevan ese nombre por pertenecer a una tradición, más que por provenir directamente del personaje supuestamente llamado Homero. En esos himnos homéricos encontramos un himno en particular, que es el himno a Hermes, en el cual se producen escenas muy significativas desde el punto de vista de estos intercambios simbólicos, entre en particular la palabra y la música, es decir, las artes sonoras, lo que yo he llamado desde el comienzo artes sonoras. Son las dos formas culturales del sonido el sonido verbal significante, la palabra, y el sonido musical no significante, pero que responde a ciertos códigos de consonancia que están en la naturaleza y el oído humano percibe y reproduce. Pues bien, en este himno a Hermes, que es de una lectura grata y muy divertida, <coughs> perdón, Hermes, que es un dios un poco inquietante, de ahí viene lo, lo de Hermético luego, ¿no? Probablemente. Hermes se permite el lujo de robarle 50 vacas a los rebaños de Apolo, hijo de Zeus y de Leto. Y Hermes eh, esconde el ganado, pero Apolo se entera de ello y le va a reclamar cuentas. Y antes de enfrentarse a un previsible castigo... por pues, sus tropelías, Hermes construye con un caparazón de tortuga una lira que le ofrece a Apolo como regalo. Le dice, mira, me vas a tener, más o menos, el diálogo me lo invento y un poco sobre la marcha, dice, mira, me vas a tener que perdonar mi desvarío, pero a cambio yo te traigo este instrumento maravilloso según el cual tú vas a descubrir en tus manos las leyes que gobiernan el cosmos. ¿no? Entonces eh, Apolo pulsa las cuerdas de la lira y la maravilla que producen es tan grande que no solo perdona a Hermes las 50 vacas, sino que encima le cede el caduceo. El caduceo, que es el instrumento que luego va a ser la vara, digamos, que se intercambian los griegos en la asamblea para cederse el derecho a la, a la palabra, la iniciativa de la palabra, la iniciativa del verbo. Es decir, Apolo no solo cede, no solo perdona el robo, el atrocinio, sino que deja en manos... Deja el símbolo de la palabra, a cambio de la música, deja el símbolo de la palabra, lo que legitima, lo que da valor a la palabra regia, en manos de un dios esencialmente mentiroso, salteador de caminos, patrón de los ladrones, esos ¿eh? salteadores de caminos, del comercio y de los salteadores de caminos. En fin es patrón también de bueno de, de, no sé, ciertas de, 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 del Ibex 35 digamos entonces eh, hay un intercambio ahí no olvidemos que esto está siendo cantado por un aedo el aedo es el cantor que pulsa una lira una lira uno u otro tipo de lira la, la lira hecha de concha de tortuga que es la, la forma popular la cítara de uso profesional eh, otras formas de lira, la forminge que, 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 que aparece en los, en los cantos homéricos, el bárbitos que es el que usan los poetas eolios de la costa de, de Asia Menor, que tiene diversas formas de lira. Esto, esta historieta tan divertida la está cantando una, de, una Edo, con un humor finísimo, delicado, que lo que está haciendo es ensalzar su propio oficio el valor de la lira es tan grande que el dios apolo que luego será conductor del coro de las musas con la misma lira que le ha regalado hermes cede las perdona el latrocinio del ganado y encima da el derecho a la palabra sin importarle todas las mentiras que se pueden derivar de la historia del comercio en el mediterráneo antiguo eso es ensalzar el valor maravilloso del oficio de la lira, ¿verdad? Bien, no vamos a detenernos ahora, yo dejo esta historieta en vuestras manos, recomiendo la lectura de ese himno Hermes en los himnos suméricos para que profundicéis en, en los significados profundos que pueden tener esos intercambios simbólicos. Lo que puede ser equivalencia material entre un instrumento y un... un instrumento y otro... equivalencia material material concha de tortuga tripa de vaca en las cuerdas tal un cetro que no, alado no sé qué eh, y valores simbólicos de uno y otro y cómo entre ellos se intercambian no solo la equivalencia material sino una extraña desproporción simbólica como si la oscilación entre la equivalencia material y la desproporción simbólica fuera el secreto profundo del comercio pero no solo del comercio de la representación simbólica también. Como si eso ahí estuviera las raíces de todo el proyecto lógico de Occidente. Bien, la palabra logos <coughs> significa aprehensión de lo diverso, expresión verbal, razón numérica y discurso, en particular discurso filosófico. Razón numérica, cálculo. Es decir, significa primero colecta de lo diverso en un ramillete de imágenes o sensaciones que nos permiten la comprensión de lo que nos excede, el resumen, la síntesis de lo que nos sobrepasa, pero acaba significando razón numérica, cálculo, en un arco un desarrollo del campo semántico que uh, describe nuestro destino como occidentales. El logos no se desligó del mito, del relato, del relato tradicional como el que os acabo de contar, del cuentecito para niños que os acabo de contar, <coughs> para niños un poco raros. No se desligó del relato tradicional, sino al cabo de un largo proceso de reelaboración de la tradición. Por medio de la poesía cantada en coros ciudadanos, procesiones, rituales, y banquetes de muchas ciudades en torno al marejeo, así como en los mus festivales musicales panelenos. De modo que los patrones rítmicos y melódicos provenientes de la lírica monódica y coral, popular y culta, condicionaron primero.

hexámetro dactílico, el verso en el que están escritos los poemas homéricos, están cantados primero y luego escritos los poemas homéricos, y no solo ellos, también, por ejemplo, el poema de Parménides o algunos, algunos aforismos de otros filósofos, ¿verdad? Bien, Digo que los patrones de la lírica monódica y coral condicionan la formación de este verso largo y majestuoso, integrando patrones rítmicos y melódicos que provienen de todo el mundo, de, provienen del medio panheleno, y son un prim, una primera seña de reconocimiento de que los diversos pueblos helenos, las diversas ciudades, se reconocen no sólo en una misma lengua, con sus distintos dialectos, sino en un, mismo, en un mismo medio melódico y rítmico, que construye patrones rítmicos y melódicos, armonía y intercambiables y combinables en versos más o menos extensos hasta llegar a la longitud del hexámetro, que integran, son capaces de integrar. Fórmulas, patrones rítmicos diversos provenientes de todo el área del Egeo. De modo que los poemas de Homero y algunos relatos míticos, como el que hemos citado, contienen indicios acerca de la lógica interna del verso condicionado por las prácticas musicales, que fue vehículo de la tradición oral, el registro, el soporte, la tecnología de la memoria y de la comunicación antes de que se generalizase el uso de la escritura y fue el marco en que se preservó la ley instaurada por la costumbre, es decir, nomos. La palabra nomos se empleaba para designar las leyes y también las formas más antiguas de la citarodia, es decir, el canto acompañado por la cítara, una de las formas de lira, la lira profesional de los aedos. En este, esto está ratificado por algunos testimonios que afirman que ciertas leyes arcaicas provenientes de la escuela pitagórica siciliana, en particular las llamadas leyes de Carondas, un miembro de la escuela pitagórica, eran cantadas en los banquetes aristocráticos. Atenienses. En los poemas de Homero hallamos rastros de actividad rítmica. No podemos reconstruir la melodía en que fueron cantados, ni siquiera podemos afirmar que fueran siempre o alguna vez cantados. Todo indica que sí, porque el propio Homero retrata a la Edo, Fenio o Demódoco. Retrata su propia figura, también para ensalzarla, como aparece, en el, como hemos visto en los himnos homéricos, para ensalzar su propio oficio, retrata a la Edo cantando y pulsando la cítara, por ejemplo, en la Odisea, cuando Ulises está en la corte de Alcinó, en la corte de los Feacios, de modo que toca la cítara y canta, canta, por cierto, las aventuras del propio Ulises, allí presente, al que no, no reconocen todavía, y Ulises se echa a llorar porque se están cantando mis aventuras. Mientras, baila el coro de los jóvenes feacios, es decir, el propio Homero retrata a la Edo que él es, cantando y tocando la cítara para que los jóvenes bailen. <coughs> Hallamos esos rastros de actividad rítmica y melódica <coughs> que conciernen tanto a la práctica musical propiamente dicha, como a la formación de ciertas formas de expresión verbal elaboradas y transmitidas por el gremio de los Aedos durante siglos. Los Aedos eran cantores épicos, gremio del que proviene la figura legendaria de Homero, que se acompañaban de una u otra suerte de lira, como las que hemos citado antes. De acuerdo con las investigaciones de Milman Parry, un helenista y homerista muy particular, que seducido por la evolución de las teorías lingüísticas del primer cuarto del siglo XX, se metió en la tarea de hacer un análisis lingüístico en profundidad de los poemas de Homero e incluso llegó a hacer una estadística de los usos de las fórmulas que unían el sujeto heroico a los diversos epítetos que caracterizaban a cada uno de los héroes. Él se dio cuenta que esas fórmulas formula, eh, uh, formaban parte reiterada de los versos. Y respondían a un sistema de lo que él llamaba la economía del verso homérico, de tal suerte que siempre que se podía aludir a uno u otro héroe con una misma fórmula de un determinado metro que cupiese en una zona, en un segmento concreto del, del hexámetro, no había otra aparición. Se decía, si cabía, Aquiles el de los pies ligeros. O, Polímetis Odiseus, el ingenioso Ulises o Atena de los Ojos Glaucos. Y eso cada vez que cupiese en un lugar específico del verso para completar el verso hasta una u otra de las cesuras habituales que permitían al cantor no sólo distribuir su aliento elocutorio el y melódico o rítmico, o recitativo, todo eso se discute, eh, sino también darse tiempo para pensar el desarrollo de la historia. ¿Eh? Entonces, Milman Parry dejó bien sentado que los poemas homéricos son poemas esencialmente formulares, que están construidos por un repertorio de fórmulas reiteradas, al modo, decía él, de la estatuaria clásica, como módulos prefabricados que se usan para completar las diversas secciones de ese verso tan largo que, se, que era el hexámetro dactílico. Ese repertorio de fórmulas pro, proporcionan el ajuste de las palabras a la métrica del verso, a ese ritmo dactílico. Tan solo he tocado la mitad del hexámetro para no alargar la cosa. <laughs> sujetan la frase al ritmo, que tiene siempre algunas licencias según las exigencias de la frase, naturalmente. Sujetan la frase al ritmo, la significación de la frase al ritmo, y modifican las funciones habituales del habla para expresar lo que Parry llamaba la idea esencial, que viene a ser no más que el sentido eminente de lo heroico, generar un mundo de fábula que tiene poder de seducción. En segundo lugar, la economía formular del canto épico forma sistema, decía Parry, con su extensión. cuanto más económico es el uso de las fórmulas y más reducido es el sistema de fórmulas reiteradas, mayor extensión permite, de modo que va desde el marco de las cesuras internas de cada, o de los hemistiquios u ou otras cesuras internas de cada hexámetro, hasta los períodos más largos que son los episodios de los cantos, que forman, digamos, unidades, unidades que van adquiriendo la coherencia a partir de esa conveniencia métrica, decía Milman Parry, como si la coherencia métrica de base sujeta al batir del pie o de las manos sobre el instrumento y a la medida del aliento que alterna sílabas largas con sílabas breves como si ese sentido del metro, de los metros, metra proporcionase una conciencia de la medida de los episodios, a través de otros elementos que no son ya propiamente métricos, sino también imaginarios, representacionales, a través de las metáforas y de los símiles que sirven en el canto homérico para... Puntuar el comienzo o el fin de los episodios al, al, al salir, eh, al anunciarse la aurora de dedos de rosa. Es un verso reiterado, un verso formular, es todo un verso que en sí mismo es fórmula. ¿Y que hace? Simplemente es la jornada que inicia un episodio nuevo o oh, el verso de cierre de jornada, que podría ser, entre otros, se rindieron al sueño escuchando el rumor de las aguas. Verso de cierre de episodio. Ese uso de las fórmulas genera también una sensación de completar un ciclo. <coughs> Con ayuda de imágenes selectas y recurrentes, como las que acabo de citar, que proporcionan al exámetro homérico, su feroz esplendor, decía Cecil Maurice Boura, el gremio de los aedos se dota de una técnica de enunciación prestigiosa que alude a un mundo de fábula que duplica el mundo real y que, según dicen algunos autores, es más real que la realidad misma. El análisis detallado del carácter formular del sujeto heroico permitió a Parry comprender el modo en que la idea esencial que caracteriza ese mundo de fábula, ese sentido de la eminencia, eminencia que ha de ser preservado por el canto y que se abre paso a lo largo de la tradición de generación en generación. Ese abrirse paso me atrevo a decir, después de haberlo estudiado unos años, que es el primer proceso de formación de un sujeto trascendental por medio de lo que Parry llama la conveniencia métrica. El influjo de esta tradición oral sujeta al ritmo y condicionada por diversos géneros de armonía se observa primero en los pensadores naturalistas nacidos en las costas de Asia Menor, en cuyo sentido de la proporción la música fue tan determinante como la geometría, especialmente en la escuela pitagórica. A partir del estudio de la longitud de las cuerdas vibrantes, o de la proporción entre diversas pesas de tamaño distinto, los pitagóricos establecieron las proporciones de la octava y mostraron su relación con la serie de los números. naturales, un misterio que todavía está por explicar. Porque si la octava responde a la relación 2 es a 1, es decir, en mitad justa de una cuerda que da un determinado tono cuando se pulsa al aire, pulsada en la mitad, da el mismo tono la misma nota una octava más alta es decir la proporción 2 a 1 es la octava pero si dividimos la el canon o el monocordio en cinco partes y lo pulsamos en la tercera tendremos una relación 3 a 2 que da la quinta ta 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 ta

La idea de los pitagóricos de que en la naturaleza todo es número proviene pues de la práctica musical. Notables son también los fragmentos de Heráclito acerca de la armonía, que es comparada con la tensión del arco y de la lira. Los dos atributos de Apolo, esencialmente contradictorios, porque uno es guerrero, el arco, y el otro musical, la lira. Sin embargo, ambos obedecen a lo que Heráclito llama... La tensión contraria. Tensión, movimiento contrario a la tensión. Extraña relación de, fuer de, de fuerzas. Ambos, el aparato de guerra y el aparato de producción de la armonía, responden a una misma fuerza. Estas cosas fascinaban a Heráclito el Oscuro y humildemente a este estudiante que le sigue. Dice Heráclito acerca de la armonía que su lado oculto es más poderoso que el aparente. Sin duda, porque la armonía profunda comprende el conflicto o la disonancia al estilo de la música del siglo XX sin reducirlo a la fórmula más fácil. El pensador Efesio identificaba el Logos con el fuego del universo, ni más ni menos. Logos es el fuego del universo. ¿Cómo puede ser eso? Sí, dice él, porque el fuego del universo se apaga y se enciende según medidas. Metra, la misma palabra con la que se indica el metro del verso se apaga y se enciende según metra, es decir, en su encenderse y o apagarse, el fuego del cosmos determina la medida de los seres a las que alcanzan los seres. el orden del universo para él es una suerte de armonía profunda o oculta que el lenguaje no alcanza a revelar por sí solo. pero con el cual las medidas musicales del verso, metra, sostienen una extraña correspondencia. Es decir, los metra de la más humilde práctica musical al alcance del ser humano conectan de algún modo con la armonía profunda del cosmos que el lenguaje no puede decir. Algo más tarde por seguir un poco la línea de evolución de cómo las prácticas musicales condicionan el pensamiento de los helenos a lo largo de los siglos, algo más tarde los sofistas intentaron acaparar la formación de los jóvenes en las ciudades más ricas y poderosas, convencidos de que las técnicas del verso cantado debían formar parte del discurso político, las técnicas del verso. Gorgias, por ejemplo, explicaba cómo habría que usar... Um, Eh, no solo el, el el los metros de la versificación en la prosa para hacerla seductora, sino incluso la entonación y la 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 el, ya sabéis que en griego antiguo el 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 los valores de cantidad, los valores la lengua era cuantitativa, es decir, la diferencia entre sílabas largas y breves tenía un valor significante eran pertinentes desde el punto de vista de la significación. lo mismo que las alturas tonales. Es decir, en una misma sílaba con alturas distintas eh, podía significar una cosa distinta dentro de una palabra. ¿no? Una misma palabra con una sílaba de alturas, con la misma sílaba en un, eh, entonada en, con alturas distintas cambiaba de significado. <coughs> Entonces, eso mismo el propio Aristóteles se lo tomó muy en serio, es decir, incluso decía qué, qué tipo de ritmos convienen a la prosa para hacerse más uh, convincentes. Es decir, pero, claro, los sofistas eran gente que tenían mala fama entre los intelectuales más selectos de, 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 de la Atenas clásica, ¿no? porque enseñaban a los jóvenes ricos a defender una tesis igual que su contraria. Entonces, claro, para el, 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 espíritu severo de Sócrates, aquello era una falacia imperdonable, ¿no? porque el amor a la verdad tenía que alejarse de ese tipo de jueguecitos del lenguaje. Debía responder a un deseo de ciencia verdadera, episteme. <coughs> Sócrates denunció con severidad, por tanto, la falta de apego a la verdad por parte de los sofistas que enseñaban a defender la, una tesis o su contraria, pero, sin embargo, Sócrates no renunció al poder formativo del melos, ni su discípulo Platón tampoco, al que consideraban como parte esencial de la formación de los jóvenes hijos de la aristocracia ateniense. Sócrates, por cierto, fue ejemplo último de sabiduría oral, en un periodo en que ya estaba del todo extendido el uso de la escritura. De hecho, su discípulo Platón lo presenta como un sabio de la tradición oral que no escribía a través de una técnica de escritura muy elaborada, de la cual se sirve Platón para incluso desacreditar supuestamente a la propia escritura, de una manera extraña, porque lo que está defendiendo es que la verdadera escritura, la verdadera inscripción, es la que el sabio, el maestro, hace en una tablilla ideal que es el alma de los muchachos mejor formados de la ciudad. Se trata de inscribir en el alma, y no solo de escribir... El, 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 Valor de la palabra tiene más relevancia si permanece inscrita en la memoria o despierta en la memoria el conocimiento latente del hombre, del muchacho. Tiene más valor que un escrito que puede ser manipulado a voluntad, como decía Sócrates en Fedro, creo recordar, eh, cortando y pegando, fijaos lo que nos recuerda ahora, <laughs> fragmentos de aquí y allá hasta formar un monstruo que puede acabar diciendo cualquier cosa. Esto decía prácticamente Sócrates. En relación al modo en que su discípulo Platón recibe, avisadme por favor cuando estemos rozando el límite conveniente. De... En relación con, con, con la evolución de estas, de estas tensiones entre el decir y la proporción. Platón, en su juventud, por cierto, que bueno, me vienen anécdotas que probablemente no llegaré a hacer el plan de la conferencia, pero es, es mejor que eh, os cuente las ideas según me vienen, porque creo que tienen pertinencia así en, en, en este estupendo teatro. Justamente Platón, delante del de teatro de Dionisos, que toda, cuyas ruinas todavía se encuentran al pie de la acrópolis ateniense, Uh, declaró su renuncia a competir en los festivales, en las Dionisiacas, en los festivales de, en los que competían los trágicos y los cómicos cada cierto tiempo en Atenas, donde presentaban sus últimas creaciones los grandes trágicos como Esquilo, Sófocles y Eurípides, entre otros muchos. Él quería seguir ese camino de los trágicos, ¿no? era un noble educado que aspiraba al reconocimiento de, la, de su ciudad. Pero dicen que cuando si oyó por primera vez una lección de Sócrates, no muy lejos de allí, cerca del teatro de Dionisos, prendió fuego a la obra que quería presentar a concurso delante del teatro de Dionisos, renunciando a la vía de los trágicos y a partir de entonces dijo que se iba a dedicar a componer la verdadera tragedia. Que era la búsqueda de la verdad, episteme. En un diálogo de juventud llamado Ión, que durante algún tiempo fue descalificado y de cuya autoría se dudó, de cuya autenticidad, autenticidad se ha dudado durante un tiempo, últimamente se tiende a reconocer, a reconocer que es un diálogo auténtico de Platón y además algunos. Uh, uh, Dicen que es un diálogo esencial, siendo un diálogo porque prefigura la evolución de ideas que madurarán más tarde. Yo recomiendo vivamente su lectura, es la segunda lectura que me permito recomendar porque es muy divertida también. Ión, es el diálogo en el que Sócrates se enfrenta al Rapsoda. El Rapsoda era entonces el personaje mediático por excelencia, el influencer de la época. Este tipo de influencer era recitador de Homero. Recitador ya no era un Aedo. Había dejado aparcada la lira, como el influencer ha dejado aparcado los libros. Ya no era un recitador de Homero. Se servía del bastón que todavía recuerda aquel cetro o vara de mando. Que el loco de Hermes arrebató a Apolo a cambio de la lira. Miradas para qué fines, ¿no? Y el rapsoda simplemente recitaba a Homero en las fiestas. Por ejemplo, en las panateneas, las fiestas que celebraban a la diosa Acena, que era la patrona, de, habría que decir matrona, pero bueno, de la ciudad, ¿no? Y... eh, eso supone ya que el rapsodra se desliga de la obligación de pulsar la lira. ¿Por qué? Pues porque dispone de un texto escrito. Porque en las panateneas, para celebrar las panateneas, el texto de Homero se ha vuelto canónico, porque lleva un tiempo ya fijado por escrito. Ya no depende de la tradición oral, del soporte previo ya no depende de la tecnología del canto y de la pulsación del instrumento musical, está en soporte escrito. Y él, Rapsoda, lo memoriza y lo dramatiza a la manera de un actor, Hipócrita, y les, les, les llama a los, a los Rapsodas Sócrates, Hipócrita, y, que significa actor, ¿eh? no significa nada más en aquella época. Actor. Entonces, eh, eh, Sócrates se ríe directamente del rapsoda porque dice: pero vamos a ver tú qué arte practicas, si Homero está ahí ya está escrito tú qué haces dramatizar para conmover a una multitud se habla de un número, números de audiencia increíbles para no existir la, la, el, el, la amplificación en la época no hablan de 20.000 personas delante de un rapsoda recitando Homero marcando simplemente el ritmo con su bastón ¿Mm? rapdos rapdos el bastón con el que marca el ritmo rap 2 que tiene que ver con el cetro del que hablábamos antes también con la vara de olivo que las musas regalan a hesíodo al pie del monte licón diciéndole toma esta vara con ella tendrás acceso a la inspiración poética es el regalo de las musas nosotras que sabemos decir sí muchas mentiras pero también algunas verdades cuando queremos las musas Bien, esa es la, la tradición de aquella vara de la que se arma todavía el Rapsoda. ¿no? Entonces, Sócrates realmente ridiculiza Platón a, tra a través del personaje de Sócrates, de, de esa dramatización de un sabio del tiempo oral, pero que está cuidadosísimamente escrita con un estilo impecable, por cierto, con una escritura muy hábil. Platón um, um, bromea, bromea, satiriza. Acerca de la figura del Rapsoda, y no solo del Rapsoda, sino que incluye en la sátira, de pronto, así como el que no quiere la cosa, a todos los poetas y a todos los músicos. Porque él ya se ha adueñado del derecho al arte regio de decir la verdad y de no, de, y de no hacer meros uh, alardes de, de dramatismo uh, emocional a la manera de un mero titiritero. No. Entonces, eh, Platón es muy agudo en la manera en que pone en evidencia al rapsoda y con él, al no solo aprovecha, para satirizar a toda la tradición de los poetas que entonces son poetas músicos, porque no hay que olvidar que esto ya está documentado, que todos los poetas de la tradición Helena eran músicos que componían sus propios cantos. Perdón, desde los líricos más antiguos, Arquílocos, Afo, Alceo, eh, todos los espartateognis, eh, todos, todos, hasta los grandes trágicos, Esquilo, Eurípides, eh, Sófocles y Eurípides, componían sus propios cantos de Eurípides, todavía eh, es uno de los pocos fragmentos musicales que quedan de Grecia antigua, un fragmento de oristes. Eh, eran poetas músicos, es eh, eran poetas que cantaban e pulsaban el instrumento, ¿eh? En todo caso, Eran todos ellos, pertenecían a la tradición de las musas, a ese círculo en el que palabra y canto formaban una unidad indisociable. ¿no? Entonces, hay un mecanismo que yo creo que León es importante, la lectura de León es importante, incluso desde el punto de vista de una especie de lectura en la que se, se, se lee hay algo que precursa la formulación de la posterior teoría de las ideas de Platón. ¿no? Esta, Sócrates establece un juego de círculos y de totalidades que es verdaderamente sorprendente. Primero dice, con todo respeto por las musas, las musas naturalmente son sagradas y de ellas proviene la energía, ceía dinamis, la energía sagrada, la energía de los dioses, que proporciona a los poetas su inspiración entusiasmos. Pero esa inspiración es tan loca que le impide a los poetas razonar de una manera correcta. Entonces, los autorizados al razonamiento somos nosotros, no ellos. Somos los amantes del saber, filósofos, no los poetas locos, que son músicos, y de que se dejan llevar por el entusiasmos. Ese es el razonamiento de Sócrates. Y cuidado en cómo construye el razonamiento, porque establece, digamos, una teoría de conjuntos muy llamativa, enlazando diversas totalidades lógicas. Porque dice, vamos a ver, los poetas, ¿qué sois? Uno sois, o sea, tú no haces nada más que recitar a, los, a, a Homero. Y Homero es el primero de los poetas. Pero los poetas, ¿qué son? Siempre haces esas preguntas intrigantes, ¿no? Hay épicos, también hay líricos. Entonces, ¿a qué conjunto pertenecen? ¿Cómo los tenemos que valorar? ¿Qué valor hemos de concederles? ¿Qué credibilidad? Los poetas son útiles para la ciudad, pero atención, son útiles para la ciudad en el mismo sentido que son útiles muchas otras artes. El arte de guiar un carro, el arte de construir una nave, el arte de la forja, el arte de la cerámica. Es decir, los poetas son útiles, y poetas músicos, son útiles para la ciudad en la medida en que se igualan con las demás technae, con las demás artes. En esa medida son útiles y merecen reconocimiento por parte de la ciudad. Es decir, Incluye, primero construye el conjunto de todos los poetas, indistintamente épicos o líricos, monodia, monódicos o corales, todos los poetas, que a su vez se incluye el círculo de todos los poetas, que está inscrito dentro del círculo de todas las artes, de todas las texnai. Y Pero a su vez dice, pero las artes útiles a la ciudad, lo son porque procuran el bien de todo ciudadano común, sea instruido en arte o no. Luego las artes todas, y los poetas músicos y las artes todas, se subordinan al conjunto más amplio y universal, que es el del ciudadano común. Idiotes, se llama. No le busquéis ahí el sentido moderno de la idiocia sino es la singularidad propia del individuo que no tiene otro rasgo que lo caracterice, sino simplemente el de ser un individuo, no cualquiera, de la ciudad. Cuidado. Hay un ordenamiento de conjuntos y subconjuntos que conduce en una sola dirección, la sumisión de las artes y en particular de los músicos y de los poetas al dictamen de un juicio universal. Esta es la técnica de razonamiento que el joven Platón, joven y hábil escritor y pensador Platón, pone en marcha haciendo, circular un engran, haciendo funcionar un engranaje de círculos que finalmente volverá a usar al final de su, hacia el final de su vida en los textos de madurez, en el particular en el Timeo, describiendo el, el mundo como también un engranaje de círculos concéntricos que están habitados por sirenas que emiten un sonido que vuelven armoniosa la composición del cosmos, por herencia pitagórica, que también los pitagóricos afirmaban que las proporciones de la octava que antes hemos descrito, octava, que es el producto de la cuarta y de la quinta, eh, eh, que de algún modo refleja las proporciones de los giros planetarios. En su madurez, Platón concibió siguiendo a los pitagóricos esta imagen del mundo hecha de círculos. El modelo circular ya provenía de los pensadores presocráticos de un par de siglos antes, que habían tomado de la observación de los astros naturalmente de tiempos inmemoriales y también de las artes Arcaicas que empleaban los trazados geométricos. Pero el círculo, de algún modo, y sus capacidades de construcción de armonía y de, y de, y de ciclo, y de periodo y de metra, estaba ya presente en los poemas homéricos, de, manera, de dos maneras distintas. En una, de una manera expresa, en un maravilloso: Canto 18 de la Ilíada, tercer texto que recomiendo vivamente, el, el canto 18 de la Ilíada, donde Hefesto construye el escudo de Aquiles y he, haciendo un ejemplo, o sea, poniendo en juego un ejemplo un arcaico increíble de lo que en retórica se llama éxfrasis, que es una figura por la cual se pinta un objeto maravilloso. En el cual caben, están esculpidas o inscritas, pues como en el caso de, del escudo de Aquiles, todas las maravillas del mundo. Y Homero, sin cortarse, encandila a su auditorio, pulsando la forminge, diciendo: En el escudo de Aquiles se veían primero las siete estrellas del carro, que giraban tal, y luego el sol, los planetas que giran, y dentro de los planetas la tierra, y en la tierra vemos. Ciudades en paz y ciudades en guerra. Un traveling alucinante. <laughs> traveling uh, cósmico. En, 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 vemos eh, las ciudades en paz y las ciudades en guerra. Y cuando las ciudades están en paz, vemos como unos, en, 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 las, en la llegada a la estación de las cosechas se celebran los esponsales y ahí las jóvenes y los jóvenes procesionan y cantan y bailan a la manera de los coros de muchachos cretenses cogidos por las muñecas, enlazados por las Y describe, digamos, episodios musicales en un fabuloso traveling que parte de la Osa Mayor. Y cuando llega a la descripción del coro de jóvenes cretenses, lo compara, podéis buscar algunas imágenes que hay, por ejemplo, de... del Museo Arqueológico de Heraclión en Creta, donde se ven algunas piezas en las que hay un coro de, de muchachos cretenses cogidos de las muñecas, ejemplares chiquititos, y él lo compara, de, de cerámica, y él compara esos ciclos todo, con el torno del alfarero. Otra vez el Aedo está haciendo una figura de su propio oficio, que le permite ir desde las esferas celestes hasta el torno del alfarero y está estableciendo una metáfora metonimia que conecta por proximidad las dimensiones más amplias con las más cercanas y está haciendo aparecer su propio oficio el oficio del canto como producto de un alfar inmaterial. Torno que non necesita arcilla para formarse. Está presentando o canto como vasija, continente de la tradición. Bien, yo creo que tengo notas para eh, seguir, pero he preferido extenderme en los prolegómenos de la comprensión de las funciones de la música en Grecia antigua para hacer entender que la filosofía, en sus orígenes, se nutre de todos estos hechos, del mito y de los cantos homéricos. Se nutre de esa dualidad entre epos y melos que en los propios poemas homéricos se manifiesta como polaridad esencial entre dos tipos de motivos del canto, que son esencialmente el motivo bélico y el motivo erótico. Se dice, la Ilíada es el poema que canta la cólera de Aquiles. No, hombre, la cólera de Aquiles viene motivada porque agamenón le ha quitado una concubina, que él, de la que él... Se ha enamorado tiernamente después de matar a toda su familia. <laughs> y, de, de la, y al que al parecer ella siente algún afecto por él también. ¿eh? ¿Ah? Hay un motivo heroico, eh, erótico trenzado, no solo porque también... No, no solo es el motivo de la, la cólera directo de la cólera de Aquiles, sino que el motivo de la guerra de Troya es el rapto de Helena, el adulterio cometido por París que roba a Elena de la casa de Menelao, Menelao. se la lleva a Troya. Y luego encima Aquiles tiene un amiguete con el que se acuesta en el lecho, digamos, flanqueados ambos por sendas muchachas. Patroclo, que cuando la muerte de Patroclo desencadena la furia ya vengadora de Aquiles, que vuelve al combate, pues, reviste de nuevo sus armas y vuelve al combate del que había renegado para vengarse de Agamenón, del robo de, de, de Agamenón. No. En fin, con esto voy a terminar. En Homero están trenzados de una manera expresa, paciente y al modo de un telar, muy sabio, estos motivos bélicos. La máxima crueldad bélica aparece en los poemas de un modo que, que vosotros conocéis. Pero hay que fijarse en que es un, todo el rato en contraste con el motivo erótico y que el motivo erótico y el motivo bélico se realzan uno a otro, haciendo el papel de urdimbre y trama de, de un poema que juega a intensificar ambos polos de la emoción en contrapartida. Esto, la filosofía presocrática lo hereda en la forma de la contraposición primigenia entre amor y discordia, tal como aparece en el poema, los poemas de Empédocles, por ejemplo, de Agrigento, o también en el propio Heráclito, en la oposición entre armonía y guerra universal. Esto, el papel de estas ideas y del modo en que esas ideas se relacionan por reciprocidad, reciprocidad, igual que la palabra y la música en el himno de, de, de Homero, en el intercambio de dones entre Apolo y Hermes, reciprocidad en relación de igual, en plano de igualdad, por intercambio gradual, intensivo de polos opuestos. Todavía no jerarquizados. Para que estén jerarquizados tiene que venir la escritura, tienen que venir los juegos dramáticos de los diálogos de Platón con su maestro Sócrates supuestamente negador de la escritura, y tiene que venir luego el discípulo de Platón Aristóteles, después de la Academia el liceo, a clasificar las metáforas entre metáforas. Eh, hechas a la ligera y metáforas que metaforizan bien metáforas que producen conocimiento es decir para aristóteles la clasificación entre géneros y especies que constituye el fundamento de su lógica y de la ciencia de occidente son un modo de metáfora que ha perdido la reciprocidad arcaica y se ha jerarquizado en conjuntos estructurados lógicamente a modo de géneros y especies. Este es el devenir de la sabiduría arcaica construida con ayuda de la música, pero que a partir de un momento dado denigra la música como hace Platón, o le presta poquísima atención como hace Aristóteles, escasamente en el libro 8 de la política, y de una manera muy superficial y que posibilita el que a partir del periodo alejandrino, la música y el logos corran por cauces definitivamente separados. Este es el drama de, de las relaciones entre música y filosofía en Grecia antigua. Muchas gracias.